tranquila, solamente quiero hablarle. Tranquila, solamente quiero hablarle. Solamente quiero que me oiga. Así fue aquella noche. Sí, las mismas palabras. Las mismas. Quieta, no huyas, tienes que oírme. Qué bien lo recuerdo, ¿no? Nada se me va a olvidar jamás. Nunca me va a poder perdonar, ¿verdad? Cada vez tengo más razones para no perdonarle. Cada vez tengo más motivos para odiarle con toda mi alma. Aunque siente este arrepentimiento que tengo. ¿Y de qué me vale su arrepentimiento? ¿De qué me sirve? Si todo lo que era mi vida se convirtió en dolor, vergüenza y en una completa frustración. ¿Por qué se casó con él? ¿Por qué no fue a la iglesia? ¿Ah? Váyase. Váyase, es absurdo que esté aquí, que se haya metido en mi casa y esté conversando conmigo como si nada hubiera ocurrido. Bueno, lo único que quiero saber es por qué no se casó. Eso es todo. Pues no le tengo por qué dar ninguna explicación. No se lo voy a decir porque no le interesa. Sí. Piensa que sí me interesa. Que lo que más me interesa es mi camino. ¡No me toques! Tranquila, tranquila. Tranquila, no voy a hacer nada. No crea que yo voy a hacer lo mismo que la otra noche. Es distinto. No le voy a hacer ninguna barbaridad, ¿me entiendes? Es que aquella noche no estaba en mis cabales, ¿me entiendes? Y ahora sí, ahora tengo mi mente clara. Clara y ninguna barbaridad voy a cometer. Váyase. Váyase. ¿Por qué no se va? Sí. Yo me voy, pero lo único que quiero saber es por qué no se casó. Todo. No se lo voy a decir. De tu amor. Está bien. Se dio cuenta de que estaba mal. Se arrepintió. No. Entonces fue él. Su novio cuando se dio cuenta de todo, entonces la rechazó, la abandonó. Pero si así pasó, entonces no la quiere. No la ha querido nunca. ¿Entiendes? Nunca la ha querido. Y él ha tenido que seguirla queriendo. Sentirse el hombre más feliz y dichoso de este mundo por tener su amor. Amor que yo he querido tener. Y así sentirme correspondido por el que ya le siento. Usted está loco. Usted tiene que estar loco. Loco. ¿Cómo puedo hacerle entender que desde entonces, desde que la hice mi mujer, la llevo aquí dentro de mí? Y cada día que pasa, mis pensamientos me unen más a usted. Me siento más unido a usted. Así. Sus ojos. Su piel. Su pelo. Su boca. ¡No! Yo lo sabía. Y no podía esperar otra cosa de ti, ¿no? Tranquila, ¿qué es lo que te estás imaginando? ¡No te detrás en tu mente! ¡Ándese por la puerta! ¡Y ahora quiere conseguirlo con todo ese palabrerío barato! No, lo único que quiero es que me conozcas mejor. ¡Yo no quiero conocerte! ¡No me interesa conocerte porque ya te conozco demasiado! No, yo sé que no soy una persona así de clase, no tengo altura ni nada de eso. Pero no soy tan bajo como tú te lo imaginas. No. Yo también sé querer. Quiero que me des la oportunidad de que te quiera, ¿me entiendes? De que me des esa oportunidad de... ¡No te vas! ¡Te amo a la policía! Por favor, no me arrincones contra la pared. Lo de aquella vez fue un mal momento, ¿me entiendes? Yo me arrepentí, te pedí perdón. ¿Perdón? ¿Perdón de qué? Si pedí mi matrimonio. Ahí estaba sobre mi cama el traje de novia. Las flores. Pero... mis planes. Mis ilusiones. Todo se rompió. Y ese no fue el peor daño que me hiciste. Hay otro peor que voy a estar arrastrando toda mi vida. ¿Cuál? ¿Cuál es ese otro daño? ¿Qué hace? Está llamando a la policía.